¡Qué emoción! ¡Qué bueno! Mi nombre es Gabriel Arcieri y soy diseñador gráfico. Dentro del campo del diseño gráfico, lo que a mí me apasiona es descubrir todos los días que puedo solucionar problemas a mis clientes. Creo que desde el diseño hay muchas opciones para poder trabajar en ofrecerles soluciones. Y ahí es un campo donde siento una pasión que me motiva todos los días a ir a trabajar. Como docente podría hablar de un profesor motivador, apasionado, tanto por la profesión como por la docencia, y podría decir que exigente. Como primera vez está bien. Me quiero ir. No. Si bien todas las clases son diferentes porque uno nunca sabe con qué se va a encontrar en el aula de acuerdo a la demanda de los alumnos, hay una fuerte carga teórica, que en eso hay una característica fundamental que es yo cuento lo que no está en los libros. Como herramientas hoy nos apoyamos, y yo particularmente que trabajo mucho en el área tecnológica, con herramientas impensadas como Facebook o un blog, donde el aula ya no es el aula física del día a día, sino que también fuera del aula existen herramientas como las redes sociales. Y yo utilizo mucho redes sociales para dar clases y para comunicarme con mis alumnos sobre temas de contenido. Pero también trato de salirme de ciertos parámetros de la materia puntual y, por ejemplo, hacer una visita a un museo, o sugerir una película, o leer un libro en conjunto, que si bien no tienen que ver con la materia producción gráfica, les aporta una apertura mental que es necesaria para poder después abordar un tema como el color, quizás. Particularmente me gustan mucho los juegos y creo que la parte lúdica en la actividad académica es muy importante en la relación con el alumno. Entonces, implementé acá en la universidad desde hace unos 6 años el desarrollo de juegos para aprender la materia. El trabajo práctico final que yo propongo es tomar un juego por alumno, que ellos lo elijan, que sea un juego que utilizaban o que jugaban sus abuelos o sus tíos o sus papás, y reinventarlo. Lo que busco despertar en los alumnos es, primero, pasión por el diseño y por lo que están estudiando, interés en algún tema vinculado con mi materia particular y compromiso, que sientan que ellos vienen a buscar información, contenido, yo tengo la obligación de dárselos y mostrarles caminos para que sean buenos profesionales. ¿Está?